El área se llevará a cabo en pleno Valle del Güeña, en las inmediaciones de Penia, Talaveru, Sirviella y Villar, e incluirá algo más de 200 hectáreas de terreno. El proyecto fue solicitado por los vecinos, quienes, sentimentalismos aparte, valoran los beneficios que acarreará la concentración. Mal, porque ya sabes, la gente mayor, ahora al trazar las fincas y eso, pues no van a quedar muy contentos. Ahora la gente joven, pues tome por venir, bueno. Conlleva un ahorro muy grande de todo, de la maquinaria, en el tiempo, en todas las cosas. Las fincas se van a revalorizar también. Al ser dos, tres o cuatro, una sola, se va a revalorizar seguro. Y los accesos, mucho mejor. Será la cuarta de las concentraciones parcelarias que se acometan en Onís, subrayan los responsables municipales. Con el final de esta parcelaria, prácticamente todos... las praderías que hay en el concejo están comunicadas, lo cual es una noticia importante porque hoy, para que un prado sea rentable económicamente para un ganadero, tiene que tener acceso rodado. En una reunión con los vecinos, los primeros pasos han consistido en elegir una comisión local que participará en la elaboración de las bases de la futura concentración y una junta que clasificará las parcelas a concentrar. Aproximadamente puede ser un procedimiento de unos 4 años, entre 4 y 5 años, depende de las obras y lo que se produce, pero es lo que viene durando un procedimiento habitualmente de contrato parcelaria en esta zona. Antes de reunirse con los técnicos, los vecinos buscaban la ubicación de sus fincas en los planos de la zona donde se va a desarrollar la nueva concentración parcelaria.